Hace muchos años atrás, mi hermanastro Gonzalo Garavito, montañana, tenía deudas de expensas en el departamento de Río Janeiro, pero no bajo la situación que yo tengo deudas de expensas y me hacen el remate y el embargo acá en Agüero, sino por decisiones personales de ellos. Nadie les ponía el pie. Y vendieron ellos, no es que ellos vendieron, o sea, libraron la deuda de expensas, vendieron el departamento y el chabón se empezó a patinar la guita, se mudó a otro lugar. Lo que quieren representar las partes como mano de obra es hacer de cuenta que somos la misma persona. Y de ese modo eliminarían o ocultarían ciertas formas de disputa o podrían tergiversar los roles de la misma disputa, lo cual es una falacia, ¿no? Ahí ves cuántas manos de manipulación y engaño hay proyectadas hacia otros personajes, ¿no? Como la intencionalidad de las acciones tiene una cuestión de duplicidad. Al mismo tiempo, como aparecía el padre de Gonzalo y el padre mío, como alguien que manejaba un taxi, y Darío Nicolás Morales decía que su padre manejaba un taxi también. No se sabe con qué taxista negoció el muchacho este Marcos que responde al gremio de Víctor Santamaría, ¿no? Bueno, ya ves,